en el año 2008, precisamente con la finalidad de dar a los jóvenes de la comunidad la posibilidad de desarrollar sus habilidades artísticas. Yo creo que en Costa Rica tenemos que escuchar a los chicos de esta maravillosa banda municipal de Zarcero, ¿te parece? Escuchemos. De verdad, compartir con ustedes cuatro bandas latinas por primera vez juntas en el gran desfile de las Rosas 2020 es un honor, es una distinción para ellos también venir para acá. No es tan fácil, ellos tienen que presentar una solicitud, presentan videos y luego tiene que ir la presidenta, fíjate, la presidenta Laura Farber va a cada uno de estos países y oficialmente les entrega la invitación, pero eso no quiere decir que les pagan los gastos, ni los uniformes, ni las horas de ensayo. Eso quiere decir que cada banda en su país de origen tiene que juntar los fondos para los boletos de avión, la estadía, los trajes, todo lo que ves, amigo. Es mucho lo que ellos hacen para poder venir al desfile de las Rosas. No me quiero imaginar, Gaby, la verdad, la emoción que tienen que estar sintiendo estos muchachos, porque sin duda seguro que la mayoría han visto el desfile de las Rosas desde sus hogares, en este caso desde Costa Rica, han compartido, tienen vivencias con sus abuelos, con sus padres, y supongo que estar en ese momento ahí, aquí con nosotros, pues tiene que ser un momento muy impresionante. Ahí estamos viendo también personas que han venido a apoyar este desfile de las Rosas con su bandera de Costa Rica, claro. Y que están felices de poder ver a sus paisanos, poder hacer esta maravillosa actuación tan coordinada, con tanto lujo de detalle y sobre todo la gran representación que sentimos todos los hispanos cuando los vemos. ¿Sabes qué? Es bien interesante también ver el sabor diferente que tiene cada una de nuestras bandas. Estamos viendo Costa Rica, ya vimos a los Aguiluchos de Puebla, ya vimos también a la de Zarcero. Y es importante notar que cuando venga la del Salvador, grande como su gente, y allí viene, va a ser maravilloso. Así es que usted, si está sintonizándonos, llame rápidamente a sus familiares, díganles, allí viene la banda del Salvador, grande como su gente, para que usted la disfrute también. Préndale entonces a Univisión para que la pueda disfrutar con nosotros en vivo, ahorita, en transmisión, directamente desde Pasadena, California. Sin duda no hay nada.